Miscelánea Empresarial. Fácil de aprender. Miscelánea Empresarial es un programa cultural mundial emitido por www.universovirtual.co Radio, conducido por el profesor Héctor Cadaví Jiménez. El perfil del programa es tratar temas relacionados con finanzas, costos y evaluación financiera de proyectos. Se transmite todos los lunes a las 6am y 6pm. El programa Miscelánea Empresarial busca transmitir conocimientos sobre los temas a tratar, con el objetivo de que los interesados aprendan o profundicen en los conocimientos propuestos en cada uno de ellos, solucionando talleres, resolviendo dudas e inquietudes que se les puedan presentar. Siempre se tratará de hacer simple lo complejo y sencillo lo difícil. Lo importante es que los participantes aprendan, comprendan y apliquen todos y cada uno de los temas tratados. Este curso gratuito de finanzas de corto plazo o capital de trabajo les llega a ustedes gracias al patrocinio de la empresa Confecciones Flor de Lis, que es una empresa que confecciona ropa interior femenina y sus ventas son al por mayor y al de tal a los precios más bajos del mercado. Pueden hacer contacto con ellos en los teléfonos 301. 766-0301 o al fijo 477-5820. Algunas de las prendas de esta empresa la están viendo en las diapositivas. Espero que les guste y que se pongan en contacto con la empresa. Finanzas de capital de trabajo método fácil de aprender. La justificación de esta clase 5 de la sección 3 es porque con ella se inicia el tema de la gestión de los inventarios, inventario de materias primas, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados o existencias de la empresa. Estos inventarios son la característica fundamental de una empresa manufacturera o industrial. Todos los temas son desarrollados con ejemplos y ejercicios para facilitar su aprendizaje y comprensión. Los objetivos que se persiguen con esta clase son, primero, desarrollar de manera magistral cada uno de los temas a tratar en esta clase 5 de la sección 3. Segundo, comprender y aplicar cada uno de los temas vistos en clase con ejercicios de la cotidianidad académica, laboral y de los negocios en general. Sección 3, clase 5. Manejo eficiente de los inventarios. O sea, son esos tres inventarios que caracterizan a las empresas manufactureras, como son el inventario de materias primas, el inventario de productos en proceso y el inventario de productos terminados, también conocido con el nombre de existencias de la empresa. En clases anteriores, se ha dicho que los inventarios hacen parte importante de los activos corrientes. Ya le habíamos comentado también en esas clases de que debemos de ser muy cuidadosos al darle el tamaño, al diseñar políticas de manejo de los activos corrientes. Porque esta clase de activos son grandes generadores de costos financieros y que muchas veces esos costos son ocultos. Eh, estos productos como tales, o sea, lo, de los inventarios, no le generan a la empresa ningún rendimiento mientras estén precisamente como inventarios. Más bien le demandan costos de manejo, costos de pedido y costos financieros. Una empresa preferiría no tener inventarios, pero es necesario tenerlos, así sea en un nivel bajo, pero suficiente, para no correr el riesgo de perder ventas y clientes por no tener el producto demandado en un momento determinado y en el lugar propicio al alcance de ellos, ya que si no es así, buscarían el producto en la competencia. La empresa tiene que ser consciente de que es muy costoso tener altos volúmenes de inventario, pero también no tenerlos o tenerlos de manera insuficiente. El inventario tiene que ser manejado con eficiencia, lo cual quiere decir que una buena administración debe hacerse de manera mancomunada con las áreas de marketing, producción y finanzas, para diseñar e implementar políticas y estrategias que permitan encontrar un equilibrio entre la rentabilidad de la inversión realizada por la empresa en este rubro y el riesgo que asume la empresa por mantener un nivel determinado de inventarios. No se puede perder el horizonte de que siempre se debe buscar el logro del objetivo básico financiero, OBF. Esto es algo que todos los financieros debemos mantener en mente y por eso en las clases anteriores yo he hecho mucho énfasis en esto, porque es un tema demasiado relevante para los inversionistas de la empresa, o sea, los propietarios. Definición de inventario. En el diccionario económico-financiero se encuentra la siguiente definición de inventarios. Activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en proceso de producción de cara a tal venta, o en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, o en el suministro de servicios. Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados para su reventa. También son inventarios los productos terminados o en curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se describe en el párrafo 19 de la NIC 2, los inventarios incluirán el costo de los servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el ingreso de operación correspondiente. Cierro comillas. Tipos de inventarios. Las empresas de acuerdo a su actividad económica tienen cierta clase de inventarios que las identifican. Así. Primero, empresa industrial o manufacturera. En una empresa industrial o manufacturera, los tipos de inventario que las identifican como tales son inventario de materias primas, IMP, inventario de productos en proceso, IPP. Inventario de productos terminados, IPT. A continuación se definen. Antes de darles la definición, observemos esta diapositiva que contiene una gráfica de formación de los inventarios en una empresa manufacturera. Podemos observar en la parte izquierda que del proveedor le llega a la empresa la materia prima y esta es recibida por el almacén y se convierte en el inventario de materias primas. Esta materia prima va a permanecer en el almacén hasta el momento en que producción se la solicita para empezar el proceso productivo. Mientras se está haciendo ese proceso de producción eh, se convierte en el inventario de productos en proceso y tenemos que recordar de que a este proceso productivo no únicamente se le acumula el valor de la materia prima que le ha llegado del almacén a producción esa materia prima como tal va a permanecer quieta si nosotros no le incluimos la mano de obra y los costos indirectos que tiene la empresa eh, en el área de producción. Entonces, este inventario de productos en proceso que nosotros vemos acá en la mitad de la gráfica está compuesto por los tres elementos del costo, que son los materiales, la mano de obra, y los costos indirectos de fabricación conocidos con el nombre de CIF C I F. Muy bien. Una vez que se termina de elaborar ese producto, porque ya tiene al 100% los tres elementos del costo, se regresa nuevamente al almacén, pero como producto terminado. Entonces, queda a disposición del almacén, en otras empresas quedará a disposición de mercadeo, de marketing, en fin, ya eso cada empresa tiene sus propias políticas y dentro de su organización pues ya tienen contemplado eso. Acá en la gráfica suponemos de que regresa nuevamente al almacén donde se convierte a inventario de producto terminado y queda disponible para ser entregado o para que el cliente lo reclame. Eso depende, como vamos a ver más adelante, de la clase de producción de la empresa. Porque hay unas empresas que producen sobre pedido, hay otras empresas que producen en serie, como son, por ejemplo, las gaseosas, los cigarrillos, las cervezas, en fin, hay muchos ejemplos en nuestro medio. Entonces queda disponible para el cliente y se elabora la factura. De manera pues de que bien sea porque la empresa vaya y se lo entregue a domicilio o porque el cliente vaya a recogerlo a la empresa, se le elabora la factura. Mientras más se demore una empresa para entregarle al cliente ese producto ya terminado, pues es un tiempo que va a correr y que nosotros vamos a analizar posteriormente, porque posiblemente la empresa está necesitando de esos recursos y si no va a tener que salir a conseguirlos al sector financiero, donde tiene que asumir un costo y sería inaudito de que teniendo ya el producto terminado, la empresa no utilice su logística, que debe ser eficiente, para que al cliente se le facture lo más pronto posible esa mercancía o producto terminado. Vamos a definir los inventarios. Entonces hablemos del inventario de materias primas y MP. Son los materiales e insumos que adquiere la empresa a sus proveedores para ser transformados en productos terminados y que serán destinados para la venta. En la gráfica que acabamos de ver, se observa que el proveedor entrega la materia prima al almacén y allí quedan almacenados contablemente como inventario de materias primas o inventario de materiales. Luego, a solicitud de producción, se trasladan estos materiales para iniciar el proceso de elaboración del producto final o terminado y se convierten en parte del inventario de productos en proceso, IPP. Inventario de productos en proceso, IPP. Son los productos que se encuentran en proceso de elaboración hasta convertirse en productos terminados desde que se reciben las materias primas del almacén hasta culminar el producto. Contablemente se maneja todo el proceso como inventario de productos en proceso, IPP. En este proceso, el producto se considera terminado cuando tiene involucrado el ciento por ciento de los tres elementos del costo materiales directos, mano de obra directa y los SIF. En la gráfica se aprecia que una vez terminado el producto, producción transfiere nuevamente al almacén el producto terminado y se convierte contablemente en inventario de productos terminados, IPP. Inventario de productos terminados, IPT. Una vez se termina el producto en producción, es pasado como producto terminado al almacén para ser entregado al cliente lo antes posible, ya que su demora retrasa la facturación al cliente, afectando el flujo de caja en tesorería con todas las consecuencias que esto acarrea para la buena marcha de la empresa. Este retraso, si es injustificado, debe ser calculado como un costo financiero oculto a una tasa igual al costo de capital de la empresa por ser un lucro cesante. Igualmente se debe proceder con los retrasos injustificados en producción, ya que acarrea graves perjuicios al área de mercadeo, a los clientes y a las finanzas de la empresa, deteriorando su imagen corporativa. Recordemos de que en el proceso productivo se pueden presentar muchas fallas o lo que se llaman cuellos de botella que nosotros como gerentes generales, gerentes financieros, gerentes de producción debemos de tratar de minimizar esos cuellos de botella porque eh, a veces se presentan por ineficiencia o por falta de iniciativa o porque tenemos eh, una tecnología obsoleta en nuestra infraestructura productiva. Debemos de ser muy recelosos con eso y tratar de acortar ese tiempo de producción porque eso es dinero que no va a llegar a las arcas de la empresa y que van a afectar duramente la rentabilidad en un periodo de tiempo determinado. Más adelante estaremos hablando y profundizando sobre esto. 2. Empresa comercial. En una empresa comercial solamente se tiene un solo tipo de inventario que las identifican como tales. Es el inventario de mercancías, IM. Estas empresas se caracterizan porque venden el producto sin hacerle cambios. Y si lo hacen, no son significativos para la esencia del producto. 3. Empresa de servicios. En una empresa de servicios no hay ningún inventario que las identifique como tales. Nota. Nota. Cualquiera de las tres clases de empresas puede utilizar en su contabilidad cualquier otro tipo de inventario que no las identifique pero se hace para facilitar el control interno, como por ejemplo inventario de repuestos, inventario de elementos de aseo, inventario en tránsito, inventario de envases y empaques, otros de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Control de los inventarios. La meta de una administración eficiente de los inventarios debe ser la de entregar al área de mercadeo los productos solicitados con las características de calidad requeridas a los costos más bajos posibles y de manera oportuna. Se debe ser consciente de que los inventarios son una parte importante de la cadena de producción y venta de la empresa. La empresa debe mantener un efectivo control de sus inventarios para no afectar su flexibilidad. Es el caso del inventario de las materias primas que le dan cierta flexibilidad en las compras porque si no fuera así, la empresa se tendría que limitar a comprar las materias primas necesarias para lo que va a producir de acuerdo a la programación de producción. Igualmente sucede con los productos terminados que le dan a la empresa cierta flexibilidad para programar lo que se va a producir y para atender de manera satisfactoria, oportuna, en los puntos de venta indicados y a precios justos y competitivos. En cambio, producción depende de las materias primas, que ante una programación ineficiente en las compras se podrían producir demoras y por supuesto tiempo perdido que se convierte en costos financieros ocultos afectando los resultados financieros del periodo. Un ineficiente control de los inventarios trae como consecuencia una mayor inversión sin el correspondiente retorno sobre dicha inversión como mínimo el equivalente a su costo de capital. Por lo tanto, la rentabilidad de la empresa se verá afectada negativamente. El eficiente control en las cantidades de los pedidos de las materias primas, el almacenamiento de los productos terminados y de los inventarios en tránsito, es relevante para mantener las operaciones de la empresa a los costos más bajos posible, con los requerimientos de calidad exigidos y entrega oportuna de los pedidos al cliente o al consumidor final. Nivel óptimo de los inventarios. Lo expuesto en los párrafos anteriores conduce a determinar los costos de adquisición del inventario, de su manejo y de hacer un pedido al proveedor. Con esta información se puede calcular el punto donde se reducen al mínimo los costos. Los costos de los inventarios los podemos clasificar en Costos de manejo, costos de hacer un pedido o de ordenar, también en algunas empresas se dice reordenar, y costos de faltante de inventario. Costos de manejo, son todos los costos relacionados con el manejo del inventario, su almacenamiento, alquiler del local donde se almacena el inventario los seguros del inventario, sueldos y prestaciones sociales del personal encargado de esta labor, la depreciación de los activos necesarios en esta labor, el costo de oportunidad de los recursos invertidos en este rubro, calculado con el costo de capital de la empresa, entre otros costos. Para el cálculo del costo total del inventario, CTI son considerados costos variables y dependen del tamaño del pedido. Costos de ordenar. Estos costos están relacionados con los costos administrativos necesarios para hacer una orden interna de pedido, solicitar cotizaciones de precios de un producto o servicio determinado seleccionar a los proveedores costos de recibir y controlar los pedidos llegados del proveedor sueldos y prestaciones sociales del personal encargado de esta labor la depreciación de los activos necesarios en esta labor entre otros costos estos costos se consideran constantes para el cálculo del costo total del inventario, CTI, por lo tanto, son considerados como costos fijos sin importar el tamaño del pedido. Costos del faltante de inventarios. Los costos por faltante de inventarios son aquellos en los que se incurre por la baja inversión en activos corrientes. Estos costos son muy difíciles de cuantificar, ya que son reflejados en pérdidas de ventas, deterioro de la rentabilidad de la empresa, costo de oportunidad y, muy específicamente, deterioro de la imagen corporativa, lo cual es muy difícil y costoso para su recuperación. Los costos por faltante de inventario se pueden clasificar en A. Costos de reordenar cuando se hacen pedidos extras para suplir el faltante. B. Costos de reservas de seguridad. Estos costos incluyen los costos por pérdida de ventas de clientes y los relacionados con la interrupción de la producción. Lote óptimo de pedido, que se reconoce con las letras EOQ, o simplemente Q. El lote óptimo de pedido, Q, es la cantidad de unidades de pedido que se le deben hacer al proveedor y que le generan a la empresa los costos mínimos del inventario. Solamente se tendrán en cuenta los costos de manejo y los costos de reordenar, como lo vamos a ver en la gráfica los costos de manejo y los costos de reordenar deben ser iguales. Se calcula con la siguiente fórmula. Podemos ver en la parte inferior de la diapositiva esa fórmula con la cual vamos a calcular Q. Q es igual a raíz de 2 por O por T y vamos a dividir eso por C que multiplica a PC. El resultado que nos da debe ser en unidades enteras. Lo más seguro es de que nos va a dar con algunos decimales, pero yo no puedo pedirle a un proveedor que me mande 19.4 unidades. No se puede o me manda 19 o me manda 20, pero tienen que ser unidades completas, enteras. De manera pues de que eh, esto hace que se, presentan, eh, que se presenten algunas di diferencias que debemos ignorar. Pero ya sabemos de que al calcular esa cantidad de unidades enteras, para hacerle el pedido óptimo al proveedor, yo no puedo manejarlo con decimales, eso no, no, no es lógico eh, dame 1250,83 eh, sillas eso no tiene sentido de manera pues de que eh, tenemos que saber aplicar esta Q porque de eso depende el costo total del inventario como vamos a ver enseguida ¿qué significan cada una de esas variables? entonces T es la cantidad de unidades del producto demandada por el mercado o necesidades de la empresa durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es en, el, en los presupuestos, nosotros tenemos que saber cuál es la cantidad que nosotros necesitamos para todo el año, ¿cierto? Eh, también nos tenemos que basar en esa capacidad práctica que nuestros ingenieros industriales nos deben de suministrar de acuerdo a la infraestructura productiva de la empresa. O es el costo fijo de hacer un pedido al proveedor. C es el costo porcentual de manejo de una unidad adquirida como inventario. Se calcula sobre el precio de compra unitario de la materia prima o mercancía. Es un porcentaje, realmente es un porcentaje que nuestro ingeniero industrial debe ser capaz de calcularlo y suministrárnoslo a nosotros para que nosotros hagamos los cálculos pertinentes. PC es el precio de compra unitario de la materia prima o mercancía. En la diapositiva podemos ver una gráfica sobre los costos del inventario. Esta gráfica es adoptada, adaptada de una gráfica del de profesor James Van Hoogt, muy importante. Todos le aprendimos finanzas a este gran maestro que tiene unos libros estupendos, magníficos, excelentes y yo lo he sacado de ese libro de finanzas financieras del año 1973 en la página 609 eh, vemos acá de que tenemos una gráfica sobre esos costos tenemos el costo de ordenar que a medida que son recordemos de que los costos de reordenar son unos costos fijos a mayor cantidad de unidades pues va declinando el costo unitario, por eso se muestra esta gráfica declinante. En cambio, en los costos de manejo se consideran como unos costos variables, o sea, son directamente proporcionales al número de unidades de los pedidos. Y tenemos la curva de los costos totales, ahí la pueden observar. Muy bien. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo que dice así. Manufacturas todo lo puedo usar, fabrica muebles modulares para la industria en general y requiere calcular el número de unidades, herrajes, que es una pieza del mueble y que la empresa consume mucho. Muy bien. ¿Qué debe hacer al proveedor? Entonces, la empresa tiene un proveedor que le hace los herrajes, nosotros ensamblamos y hacemos los muebles modulares para que el costo del inventario sea mínimo entonces le repito manufacturas todo lo puedo usar, fabrica muebles modulares para la industria en general y requiere calcular el número de unidades herrajes que debe hacer al proveedor para que el costo del inventario sea mínimo para los próximos 12 meses necesita 600 mil herrajes metálicos el costo unitario del herraje es de 106,66 pesos y manejar este inventario le representa a la empresa el 2% sobre el costo unitario del valor del herraje. Además tiene un costo fijo estimado de 400 pesos por cada pedido hecho al proveedor. Entonces veamos. Eh, vamos a, a ver de qué. Tenemos que identificar las variables de la fórmula. Por ejemplo, estas necesidades anuales equivale a T. Eh, acá tenemos eh, PC, que viene a ser el costo unitario del herraje, y tenemos C, que es el 2%. Eh, tenemos O, que es el costo fijo de hacer un pedido. Entonces, con estos datos, nosotros vamos a aplicar la fórmula que acabamos de ver donde q es igual a raíz cuadrada de 2 por o por t sobre c por pc y nos debe dar unidades enteras. Hacemos un resumen de la información que nos acaba de dar el problema. Vemos de que tenemos que calcular q, no sabemos de cuánto es, es lo que tenemos que hacer, que t son 600.000. Herrajes, que son las necesidades de la empresa en un año. Tenemos el valor de O, que son 400 pesos por pedido. Este es un costo fijo. Eh, C es el 2% de, de PC. Es el 2% que se viene a ser el costo de manejo y que lo calculamos sobre PC. Y PC, el proveedor nos vende cada herraje a 106,66, que viene a ser el costo unitario de ese herraje. Entonces, en la fórmula, la fórmula nos quedaría así. Recordemos de que esta fórmula la acabamos de ver, donde Q es igual a raíz cuadrada de 2 por O por T sobre C por PC, y debe estar dada en unidades enteras. Mm. Lo más seguro es de que vamos a tener algunos decimales, pero toca ignorarlos por la razón que les di. Yo no puedo pedir parte de una unidad, no tiene sentido. Entonces, Q es igual a raíz cuadrada de 2 por 400, que es O, por T, que es 600.000. Esto lo dividimos por C por PC. Ahí están los valores, nosotros hacemos todas las operaciones del caso y al final vamos a encontrar de que Q es igual a 15.000 unidades. Mire que son unidades enteras, no recuerdo si dio con decimales o qué, lo cierto del caso es de que eh, debemos de trabajar, son números enteros, este es la cantidad de unidades que le vamos a pedir a nuestro proveedor. Más adelante vamos a ver las consecuencias de hacerle el pedido por menos o por más de Q. Siempre, siempre que pedimos más o pedimos menos de Q de este valor que nos dio, eh, el costo total del inventario se va a elevar, va a ser mayor. Entonces, esto lo vamos a demostrar matemáticamente para que en, en un cuadro que más adelante vamos a hacer cuando calculemos el costo total del inventario. Costo total del inventario CTI. El costo total del inventario CTI es el menor costo obtenido del inventario cuando se utiliza el lote óptimo de pedido, o sea Q, o también conocido como lote económico de pedido. Este costo total del inventario CTI siempre se aumentará si se pide más o también menos unidades de Q. En el caso nuestro, no podemos pedir menos unidades de 15.000 ni más unidades a 15.000, porque Q nos dio 15.000. Entonces, si pedimos menos, menos unidades o más unidades, el costo total del inventario se nos va a incrementar, como lo vamos a comprobar en un cuadrito que les tengo más adelante para que lo analicemos y veamos de que matemáticamente esto se presenta así, un aumento en el costo total del inventario si pedimos una cantidad diferente a Q. El costo total del inventario se calcula con la siguiente fórmula. CTI es igual a C por PC. Y esto lo multiplicamos por Q medios, Q sobre 2. Este producto que tenemos acá en la primera parte de la fórmula, vienen a ser los costos de manejo. Y la segunda parte de la fórmula es O que multiplica a T sobre Q. Esto nos da eh, los costos de reordenar. Teóricamente deben ser iguales los dos deben de ser iguales, el costo de manejo y el costo de reordenar. Pero por cuestiones de lo de que Q lo más seguro es que lo vamos a tener que aproximar por exceso por, o por defecto, se pueden presentar algunas diferencias entre ambos, pero es una cantidad tan pequeña que nosotros la ignoramos y que conocemos cuál ha sido su causa. Recuerden que hemos tenido que aproximar por exceso o por defecto cuando calculamos Q. Donde C por PC es el costo unitario de manejo. Q medios es el inventario promedio. O es el costo de hacer un pedido. T sobre Q, el número de pedidos en el periodo tomado para t o sea esas 600 mil unidades no las vamos a pedir todas de una vez tenemos que hacer varios pedidos pero el tamaño del pedido recordemos de que para este caso nos dio 15 mil entonces no podemos pedir las 600 mil unidades porque recordemos de que toda cantidad diferente a q que le hagamos a un proveedor nos va a incrementar el costo total del inventario. Muy bien. Si T sobre Q nos, nos da el número de pedidos, entonces eh, la cantidad de días entre pedido y pedido lo vamos a conseguir de la siguiente forma: tomamos 360 días del año o 365, dependiendo de, la, de las políticas de la empresa. Y lo dividimos por el número que nos dio al, al dividir t sobre q. O sea, el resultado de t sobre q es el, el número que nosotros vamos a utilizar para dividir 360 por ese número. Y así encontramos los días de hacer un nuevo pedido. Eso quiere decir de que entre pedido y pedido, nosotros vamos a conocer ese número de días. Eh, al dividir 360 sobre o 365 sobre lo que nos dio eh, la cantidad de pedidos, nota para que CTI sea el menor costo del inventario utilizando Q, los costos de manejo y los costos de ordenar deben ser iguales. Ya vimos de que pueden presentar pequeñas diferencias, pero conocemos su causa precisamente porque hemos tenido que aproximar Q. Pero nos da unas pequeñas diferencias que podemos ignorar. Eh, muy bien. Eh, entonces, esas pequeñas diferencias las vamos a ignorar tal como aprendimos. Recuerden de que en el curso de matemáticas financieras nosotros hablamos mucho sobre cuándo se puede ignorar eh, eh, una pequeña cantidad al hacer aproximaciones por exceso o por defecto. Eh, con un ejemplo vamos a aplicar el, esa fórmula para el cálculo del costo total del inventario, o sea, CTI. Basta con reemplazar en la fórmula que acabamos de ver en diapositivas anteriores y con los datos del de ejemplo eh, que hicimos para calcular Q. Ahí tenemos toda esa información. Pues vamos a aplicar a calcular ese cti entonces miremos la fórmula que acabamos de ver en, en diapositivas atrás donde cti es, es igual recordemos de que es igual a c por pc por q medios y a eso le sumamos o por t sobre q entonces tenemos de que en este caso CTI es igual a 0,02 recuerden que es el 2% pero que lo expresamos como un decimal y lo multiplicamos por PC entonces tenemos C por PC que es lo que nos dice la fórmula recordemos de que el proveedor nos va a cobrar por cada herraje 106,66 ese es el valor unitario del herraje y esta, este producto que tenemos acá, esta multiplicación, a su vez lo vamos a multiplicar por 15.000 sobre 2, o sea, sobre Q medios, que en este caso sería por 7.500. Esta es la primera parte de la fórmula que vienen a ser los costos de manejo. Y la segunda parte son los costos de reordenar que la obtenemos al multiplicar O por T sobre Q. Recordemos de que ese costo fijo de hacer un pedido de 400 pesos y lo multiplicamos por esa división que nos da al dividir T sobre Q o sea mil sobre 15.000 al hacer todas estas operaciones que para el cálculo de CTI vemos de que al final obtenemos un costo total del inventario de 31.999 hagan todas estas operaciones, podemos ver acá de que los costos de manejo tienen una pequeña diferencia con los costos de reordenar. Eh, los costos de manejo nos da $15,999 y los costos de reordenar $16,000. Hay una diferencia de un peso. Y el total, el costo total de alimentario son $31,999. El resultado es el menor costo total del inventario, como lo podemos comprobar en la tabla de simulación en la cual se observa primero, cuando se hacen pedidos mayores a 15.000 unidades Q, los costos totales del inventario son mayores a 31.999. Igualmente sucede cuando se hacen pedidos menores a 15.000 unidades. Segundo, también se puede observar que a medida que bajan los costos de manejo, se aumentan los costos de ordenar. Si en el ejemplo se pidiera saber el número de pedidos a hacer en el año y cada cuantos días, se procede de la siguiente manera. Número de pedidos, pues ya no es sino eh, dividir t sobre q, o sea, 600.000 sobre 15.000 me da 40 pedidos. Entonces, son 40 pedidos en el año. Y yo quiero saber cada cuántos días tenemos que hacer un pedido. Pues sencillo, los días de hacer un nuevo pedido, pues basta con dividir 360 sobre 40. 360 días, estamos tomando el año de 360 días, es un año comercial, y lo dividimos por el número que acabamos de obtener al dividir t sobre q, que nos dio 40 pedidos. Entonces, ese resultado es de 9 días, o sea, cada 9 días debemos hacer un pedido de 15.000 unidades, 15.000 herrajes. No podemos pedir más ni podemos pedir menos. Ok. Tenemos una tabla de simulación del costo total del inventario, CTI. En la columna de la izquierda tenemos el número de pedidos en el año. Acá tenemos, lo vamos a hacer, vamos a hacer esta simulación con un pedido en el año, o sea, pidiendo todas las 600 mil. Vamos a hacer dos pedidos: vamos a hacer 10, 20, 40, 50, 60, 100 y 200 pedidos. Y basados en este número de pedidos, vamos a calcular CTI en la última columna. Entonces, vamos a ver qué significa cada una de estas columnas que nosotros tenemos acá. La segunda columna eh, son unidades solicitadas en cada pedido, o sea, en la tercera columna vamos a calcular los costos de manejo, o sea, vamos a multiplicar C por PC y eso a su vez lo multiplicamos por Q medios, o sea, eh, ese pedido promedio. Y en la siguiente columna vamos a tener los costos de ordenar que lo obtenemos de multiplicar O por T sobre Q. Entonces, en esa forma vamos a obtener de acuerdo a la información que vamos a simular y sumamos estas dos columnas o sea la columna eh, de co los costos de manejo y los costos de ordenar entonces mmm, en esa forma vamos a tener el valor de CTI en la última columna muy bien pero tenemos que aprender a hacerla porque en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a tener que tomar la decisión eh, de una propuesta que nos hace el proveedor, ustedes, eh, en, como financieros de la empresa, en algún momento determinado, van a recibir esta clase de propuestas que les hace un proveedor para que le pidan más o le pidan menos de Q. Porque es, le conviene al proveedor, a nosotros no nos conviene, pero como nosotros obligatoriamente tendríamos que asumir un mayor costo, eh, el proveedor nos tiene que hacer una propuesta de manera tal en que nos convenza y nos lleve a tomar una decisión positiva para aceptarle al proveedor esa propuesta. Entonces vamos a ver en la próxima clase qué tenemos que hacer para eso. Muy bien, entonces vamos a analizar. Cada uno de estas simulaciones que vamos a hacer, vamos a suponer de que vamos a hacer un solo pedido en el año. ¿Qué significa eso? Que vamos a pedir 600.000 unidades de una vez. Entonces, entonces hacemos el pedido único durante el año por 600.000 unidades. De igual forma tenemos que calcular los costos de manejo y los costos de ordenar. Ahí tenemos las fórmulas al inicio de cada columna. Vamos a hacer todas esas operaciones. Entonces tenemos, recordemos de que los costos de manejo se calculan así. C es igual a C a 0,02, que es el 2%, ¿cierto? De PC. PC, recordemos de que es de 106,66 recordemos de que el valor de, de cada herraje es de 106,66 eh, tenemos que esto lo vamos a multiplicar por q medios recordemos de que q es 15.000 herrajes o sea lo que vamos a hacer en cada pedido y lo dividimos por 2 entonces acá me da los costos de manejo totales de las 600 mil unidades. ¿Cuántos pedidos vamos a hacer en el año uno solo? Recordemos de que o oh, eh, es un costo fijo y es de 400 pesos por pedido. Entonces, al sumar estos dos me da 640.360. Recordemos de que estamos sumando los costos de manejo que en este caso son de 639.960 pesos, y los costos de ordenar, como es un solo pedido en el año, son 400 pesos. La suma total son 640.360. Muy bien. Vamos a suponer de que vamos a hacer dos pedidos en el año. Entonces, eso quiere decir de que en cada uno de los dos pedidos nos van a llegar 300.000 unidades. Al hacer los cálculos de los costos de manejo nos dio 319.980 vamos a calcular los costos de reordenar son dos pedidos o sea 400 por 2 nos da 800 pesos que al sumarlo nos da 320.780 pesos y así sucesivamente nosotros vamos por ejemplo vamos a hacer 10 pedidos en el año entonces los 10 pedidos en el año Quiere decir de que en cada pedido nos van a llegar 60.000 unidades. Muy bien. De esas 60.000 unidades aplicamos la fórmula, nos da unos costos de manejo de 63.996 y los de reordenar o de ordenar, se puede decir en las dos formas, es de 4.000 pesos. ¿De dónde sale esto? Son 10 pedidos, a 400 pesos nos da 4.000. Y sumamos eh, el total serían 67.996 pesos. Eh, vamos a suponer que hiciéramos eh, 100 pedidos. Entonces, eso quiere decir de que en los 100 pedidos que vamos a hacer en el año, en cada pedido nos van a llegar 6.000 unidades y que los costos de manejo serían 6.400. Los costos de ordenar serían 40 mil, o sea que en total serían 46 mil 400 pesos. Si hacemos 200 pedidos en el año, en cada pedido nos va a llegar, van a llegar 3.000 mil unidades. Eh, los costos de manejo serían 3.200 mil 200 pesos, los costos de ordenar serían 80 mil, en total serían 83 mil 200. Pero es muy importante entonces que analicemos lo siguiente, que miren de que a mayor a, a menor eh, número de pedidos a mayor son los costos de manejo y muy pocos los costos de ordenar. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando el número de pedidos en el año, miren que los costos de manejo van disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo hasta que llegan a un nivel mínimo. Lo inverso sucede con los costos de ordenar que a menos pedidos en el año pues los costos de, de ordenar son muy bajos pero van aumentando a medida que nosotros vamos aumentando el número de pedidos en el año entonces es como una campana invertida donde los costos de manejo lo tenemos al lado izquierdo que van bajando 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 hasta que llegan a un punto eh, donde prácticamente viene a ser los costos de manejo iguales a los costos de reordenar que están al lado derecho. Entonces, y acá tenemos. Entonces, recuerden de que nosotros hablamos de 15.000 unidades, que sería Q. Eh, yo los voy a dejar para que ustedes hagan ese cálculo. Miren de que esas 15.000 unidades que nos dio está entre 10.000 y 20.000, o sea que acá en la mitad... Nos tiene que dar el Q que nosotros manejamos. Y tiene que estar ese valor entre estos dos valores. Entre 67.996 y 39.998. Hagan las operaciones con 15.000. Con, con una Q de 15.000. 15.000 unidades. Eh, veanlo, acá lo tenemos. De 15.000 unidades. Acá lo tenemos porque... Eh, recuerden de que el número de pedido fue de 40 aquí está precisamente no tienen que hacer ya nada ustedes se escaparon de esos cálculos de esa tarea entonces tenemos las 15.000 eh, ahí nos dio unos costos de manejo de 15.999 unos costos de ordenar de 16.000 y un total de 31.999 miren de que entre los dos entre eh, son 40 pedidos en los 15. Si yo pido más, en este caso serían pedir en vez de 15, que es Q, pedir 30.000 o pedir 12.000, que es menos. Entonces miren que está entre estos dos. Los costos totales serían 31.999. Entonces queda comprobado matemáticamente de que si yo pido una cantidad diferente, sea más o sea menos a Q, los costos se me incrementan hacia arriba siempre se nos va a incrementar hacia arriba sea porque pida más unidades de Q o menos unidades de Q muy bien eh, con esto terminamos la clase eh, hemos llegado al final de la clase pero en la próxima clase vamos a tener un ejercicio donde este señor proveedor nos va a hacer una propuesta y vamos a ver qué hacemos nosotros, porque nosotros la tenemos que evaluar y ver a ver si nos conviene o no. O también podemos optar por hacerle una cont contrapropuesta al proveedor. Yo decido cambiar co siempre y cuando usted me y me tiene que dar algo que realmente se justifica, el yo poder asumir unos mayores costos. Entonces de eso se trata. Muy bien. Felicitaciones, hemos culminado con éxito esta quinta clase de la sección 3 de nuestro excelente curso de finanzas de capital de trabajo, método fácil de aprender, el cual te ayudará a triunfar en tu vida profesional. Ya se empieza a conocer la importancia que tiene la administración eficiente de los inventarios, tanto de materias primas, productos en proceso y producto terminado, para obtener una buena salud financiera en la empresa. Anímate a dar el siguiente paso. Con el cual ascenderás un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional. Universo Virtual Comunicaciones Radio y Héctor de Jesús Cadevi Jiménez los invitamos a que visiten la página www.matemáticafinancierafácildeaprender.com, donde pueden adquirir a un precio muy cómodo mi libro de matemáticas financieras que sirvió como guía para el curso de matemáticas financieras. Y también los invito para que me visiten en YouTube, Miselane Empresarial. Ahí les estoy colgando yo todos los videos. Eh, recuerden darles un like, eh, suscribirse y activar todas las campanitas para que les llegue a ustedes cada vez que yo monte algún, algún video. Y en Facebook, Héctor Cadavid Jiménez, gracias. Recuerden de que este, esta clase les llegó gracias al patrocinio de la empresa Confecciones Flor de Lis, limitada. Ahí están los teléfonos para que se pongan en contacto con ellos. Y el libro que ven en pantalla, ya saben que es mi libro de matemáticas financieras, que lo consiguen en la página que les acabo de suministrar. Gracias.